Hey, ¿qué tal? Aquí nuevo con Samaldo García. En esta ocasión musical es una canción que estuvieron pidiendo muchos ustedes ahí en los comentarios. Se llama Pa' Contarla, es de Mark MP. Espero y te sirva este video. Si es la primera vez que estás por aquí en este canal, te invito a que te suscribas, a que le piques a la campanita de notificaciones. Y en los comentarios me puedes ir dejando qué otra canción te gustaría que estuviéramos subiendo en un siguiente tutorial. Siempre los andamos leyendo y de ahí los tomamos en cuenta para hacer los nuevos videos. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar con el video, me gustaría dejarles mis redes sociales. Por ahí les encargo mi Instagram, que estoy como @soyoslogarcia. Por ahí siempre ando respondiendo todas sus dudas. Si tienen alguna duda acerca de la música, acerca de composiciones, acerca de cualquier cosa, por ahí mándenme un mensajito y siempre andamos activos por ahí respondiendo. ¡Saludos! Esta canción va a llevar los siguientes acordes. Vamos a comenzar en un Si menor. Luego vamos a utilizar también lo que va a ser un Mi menor, un Fa sostenido menor también, y son todos, ¿no? Por ahí también vamos a utilizar en una parte, en vez de el Mi menor, perdón, en vez del Fa sostenido menor, vamos a utilizarlo en 7, ¿no? Fa sostenido 7, una partecita nada más. Serían todos los acordes. El rasgueo de la canción va a ser el siguiente. Por ahí me voy a acercar un poquito para si algunos no se lo saben. Es un rasgueo que va así. En velocidad normal sonaría así. Muy bien. En velocidad un poco más lenta sería bajeo primario. Arriba, bajo secundario, abajo, y otra vez bajo primario, abajo arriba. La primera, cuando bajamos, marcamos como cuerda por cuerda así, y lo subimos. Bajo secundario y la otra vez. Si no se lo saben, hay que practicarlo para que les salga más fácil la canción, ¿no? Bueno, la canción está muy muy sencilla. Casi en la mayoría del tiempo está dando siempre el mismo círculo de acordes. Les voy a cantar un verso y el coro para que vean más o menos la progresión que lleva, ¿no? Dice así. Golpes y fuertes impactos aplastados en un coche. Iba con mi primo hermano de fiesta en aquella noche. Pero sin saber los que nos pasaría más al rato. Íbamos bien encuelados en el gato 104. Muy bien, ¿no? Ahí el siguiente verso va a ser prácticamente igual. Tuve la muerte tan cerca, pero Dios no dejó irme. Si me dejó fue vano, na 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 na. Los falsos amigos se fueron al ver todo el desmadre. Y a los que se quedaron demostran ser gente importante. Muy bien, ¿no? Si se fijan, siempre más tardando Si menor y luego Fa sostenido menor. Si menor y luego Fa sostenido menor. Y nos devolvemos Fa sostenido menor, Fa menor, Mi menor. Y luego otra vez Fa sostenido menor, Mi menor, Fa sostenido menor. Volvemos a empezar. Muy bien, ¿no? Ahí donde les digo que metemos el Fa sostenido 7 es en la última parte donde dice. Ya los que siempre hablan de más, ya les dio otro tema de qué hablar. Yo y mi primo estamos al tiro. A cualquier ruido y bien agradecidos porque estamos pa' contarla, porque ahorita sigo vivo. Ahí le metemos el Fa sostenido 7 como para darle entrada al requinto, ¿no? Es la única parte donde vamos a meter ese acorde. Espero y les haya servido ese tutorial. La verdad está muy sencilla la rola. Espero
se la hayan aprendido. Está muy muy sencilla. Nomás es practicar el rasgueo, es lo más difícil de la canción. No se olvide dejar su like. Y aquí en los comentarios voy a andar leyendo qué otra canción les gustaría que estemos subiendo. Saludos, su amigo Aldo García.